En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La última de las pruebas de existencia de Dios que presenta Santo Tomás es la que proviene del gobierno que se encuentra en las cosas creadas, o por lo menos en algunas de estas cosas creadas. Básicamente, lo que dice Santo Tomás en ese texto de la Suma, todo esto, todo lo que hemos estudiado en este semestre proviene del artículo tercero de la cuestión segunda de la primera parte de la Suma. Todo lo que hemos visto proviene de ahí. Entonces, lo que él plantea es que si vemos un obrar inteligente, ojo, obrar inteligente, pues hay que suponer que hay una intención inteligente o hay un gobierno inteligente en aquello que vemos que obra inteligentemente. Y como eso que obra inteligentemente no tiene inteligencia racional, entonces pues tiene que ser gobernado, tiene que ser dispuesto, tiene que ser de alguna manera hecho por otro, tiene su causa en otro. Ese es el argumento fundamental que plantea Santo Tomás en la Quinta Vía. La Biblia lo describe en un salmo cuando dice: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos. Es decir, que la contemplación de la hermosura y del orden que hay en la creación, pues a muchísimas personas les ha llevado a la conclusión de que tiene que haber una mente ordenadora, tiene que haber una mente que gobierna, una inteligencia suprema que está detrás de todo lo que hay en el universo. Es el argumento que aparece. Lo que vamos a comentar ahora son básicamente tres cosas. Vamos a comentar qué oposición se le ha hecho a este argumento, que es el argumento del orden o del gobierno de la creación. Luego, qué intentos de respuesta ha habido, por qué no nos satisfacen esos intentos de respuesta y cuál podría ser una respuesta mejor. Nos vamos a concentrar entonces en esas tres partes. Primero, los que dicen no es necesario un Dios para explicar el orden del universo. No es necesario un Dios. Segundo, los que les responden a estos, llamémoslos escépticos, diciéndoles: no, pero espérate que yo te tengo unas excepciones inexplicables desde el punto de vista de las fuerzas de la naturaleza, que es básicamente la teoría del diseño inteligente. Mostraremos que esa teoría no nos satisface a nosotros. Somos plenamente creyentes. Por supuesto, afirmamos la existencia de Dios, la autoridad de la Iglesia, pero eso no significa que estemos de acuerdo con el diseño inteligente, y vamos a ver por qué. Estoy retomando realmente ideas de nuestra clase pasada. Y por último, veremos cómo podría ser una respuesta para las objeciones de estos escépticos. Entonces, yo creo que así le damos un poco de orden, a este tema, porque es amplísimo. Y ustedes pueden encontrar muchos materiales en el chat. Hemos compartido, primero que nos compartió fue Julián, hemos compartido algunos elementos de respuesta. Entonces, las objeciones que se presentan de modo moderno frente a la teoría de que el orden del universo nos habla de una mente ordenadora, esas objeciones van sobre todo en dos líneas. Una es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución. Y la otra es la teoría del multiverso. No se oponen, sino que en cierto sentido son teorías complementarias. Algunos dicen, como Richard Dawkins, que ya sabemos que es de los grandes opositores a todo lo que tenga que ver con existencia de Dios, algunos dicen que la teoría del multiverso no es otra cosa, sino la aplicación cósmica de la teoría de la evolución. Es una cosa interesante. Bueno, entonces,
¿Por qué la teoría de la evolución se opone al tema del orden del universo? Porque la teoría de la evolución viene a decir básicamente lo siguiente, que los organismos, a través de un proceso de azar y de selección natural, van respondiendo a los desafíos del medio ambiente. Y en la medida en que responden a los desafíos del medio ambiente, entonces podemos ver que en más de una ocasión, por decirlo así, de lo menos sale lo más. Porque claro, la mentalidad filosófica clásica no admite, realmente no admite eso, que lo menos haga lo más. Por ejemplo, que un chimpancé diseñe un computador. Pues no, eso no va a suceder porque la inteligencia del chimpancé no le da para diseñar el computador. Entonces, la teoría de la evolución contradice esa manera de afirmar las cosas y dice, no, figúrate que sí, de lo menos puede salir lo más. De lo menos puede salir lo más. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo una población y esa población enfrenta algún tipo de desafío, hay unos que responden mejor a ese desafío que otros. Y los que responden mejor a ese desafío van a sobrevivir en mayor cantidad. Y la descendencia de aquellos que respondieron mejor a ese desafío va a ser entonces más numerosa que la descendencia de los que no respondieron a ese desafío. Y entonces esa descendencia mayor, pues quiere decir que con el paso del tiempo va a producir nuevos organismos con mejores características, entendiendo por mejor, mayor capacidad de respuesta a los distintos desafíos que plantea la naturaleza. Entonces, por un proceso que no está dirigido por una inteligencia, por un proceso que no está dirigido por un Dios, por ese proceso que es como automático y que simplemente es azar y selección natural, azar y selección natural, lo que va quedando es cada vez mejor, cada vez mejor. Entendiendo, repito por última vez, entendiendo por mejor, no que esté dirigiéndose hacia un fin específico, ¿cierto? Lo que nos comentaba Brian la otra vez, no es un tema de teleología, de que nos estamos apuntando que el universo de algún modo está corriendo hacia una perfección. No, al universo no le importa si tú existes o no existes. Al universo no le importa si existen líquenes, flores, galaxias. Al universo no le importa porque el universo no tiene conciencia. El universo simplemente es el espacio donde sucede el azar. Y el azar favorece a ciertas combinaciones que son las que resultan más apropiadas. Es evidente, por ejemplo, que tener los sentidos que nosotros los humanos tenemos, poder contar con olfato, con oído, con vista, pues es una cosa maravillosa. Y resulta que la vista que nosotros tenemos está particularmente bien adaptada para los desafíos que encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, si yo tuviera una vista que estuviera adaptada al rango de los microondas, o de las microondas, no sé cuál sería el más apropiado, digamos de las microondas, si yo tuviera una vista adaptada a las microondas, y entonces podría ver con mucha claridad cuásares y podría ver objetos fantásticos en el cielo, pero mientras tanto me come un tigre. Entonces era más importante tener un rango de visión en el cual yo puedo reconocer al tigre. Bueno, entonces la teoría de la evolución dice, no se necesita pensar en un Dios que haya dispuesto las cosas, de ninguna manera se necesita. Esa es la teoría de la evolución. El mecanismo se llama azar y selección natural, y algunos biólogos evolucionistas, de nuevo hay que citar a Richard Dawkins, algunos biólogos evolucionistas dicen, eso es bello conocerlo. Usted habla de la contemplación religiosa, la contemplación mística. Fantasía, imaginación, pamplinas. Realmente la belleza está en la explicación científica. Dejen de estar metiendo mitos a los niños, dejen de estar enseñando religión. Lo que se necesita es enseñar ciencia. La ciencia tiene su belleza, la ciencia tiene una enorme capacidad explicativa. Bueno,
La otra objeción surge de la teoría del multiverso. ¿Cómo es la teoría del multiverso? La teoría del multiverso trata de responder a la gran objeción que ya hemos mencionado algunas veces, que es la objeción planteada por el australiano, me parece mucho que es australiano, usted busque por ahí si el señor Paul Davis es australiano, yo estoy convencido de que sí, pero si estoy equivocado me corrijo inmediatamente. Davis, por supuesto, lo escribimos Davies. Entonces, Paul Davis, que pone la objeción y dice, él mismo no se declara creyente, ya lo hemos dicho, él se declara más bien agnóstico, pero dice, el grave problema que tenemos es el origen de las leyes. ¿De dónde vienen las leyes? Del Reino Unido, muchas gracias. Entonces, ¿de dónde vienen las leyes? Porque el científico considera que puede explicar el universo a partir de leyes. Y entonces dice él, bueno, pero tus leyes, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Por qué existen esas leyes? Sobre todo cuando empezamos a ver que en esas leyes, pues hay una especie de sintonía, lo que llaman en inglés fine tuning, sintonía fina, afinamiento. Por ejemplo, de las que yo me acuerdo, pero hay listas grandes de esto, de las que yo me acuerdo, la diferencia entre la masa del protón y la masa del electrón. El protón tiene una masa un poquito mayor de 1800 veces la masa del electrón. Resulta que si el electrón, por consiguiente, pues tiene una masa 1800 veces menor que la del protón. Resulta que si el protón fuera un poquito menos masivo o un poquito más masivo, el átomo no podría existir. Esa es una cosa impresionante. Entonces da la impresión de que las leyes, y no solo las leyes, sino las condiciones iniciales del universo, son absolutamente impresionantes. Impresionantes. Para que, es decir, si cambias algunos de esos ajustes que parecen hechos por una inteligencia superior, si tú cambias algunos de esos ajustes, resulta que el universo no podría existir, así de sencillo. Se cree mucho, por una serie de experimentos que no vamos a mencionar ahora, se cree mucho que el universo que conocemos surgió hace unos 13.800 millones de años. Y la primera fase de ese universo, hasta más o menos los 100.000 años de edad, no había átomos, sino había una especie de plasma, un estado de increíble temperatura, donde los protones y los electrones navegan sueltos, no hay propiamente átomos. Y para que se produzcan átomos a partir de ahí, se necesitan una serie de condiciones físicas que están pues como condiciones iniciales del universo y como propiedades de las leyes. Entonces, ¿de dónde viene eso? Esa es una gran pregunta, ¿de dónde viene? Entonces, ahí es donde aparece la teoría del multiverso. Multiverso es una abreviatura de multiuniverso, es decir, que existen muchos universos. Y cada uno de esos universos tiene sus propias leyes. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en esta ley, en este universo que nosotros conocemos, por ejemplo, hay una constante que es la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo. Pues seguramente hay otro universo donde la constante, la velocidad de la luz, no es 300.000 kilómetros por segundo, sino 3 kilómetros por segundo, por decir algo. O existe otro universo donde en vez de existir las fuerzas que nosotros conocemos, existen otras fuerzas, quizás desconocidas para nosotros. Entonces, la teoría del multiverso se parece como un arbolito. Es como un arbolito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada uno de los distintos universos es como una rama de esas múltiples posibilidades. Existen tantos universos como posibilidades, prácticamente diríamos infinitos universos, y en cada uno de esos universos existen sistemas de leyes distintos. Y sucede que nosotros estamos montados en una de estas ramas, en una de estas ramas. Y si estamos en una de esas ramas, nosotros consideramos que nuestra rama es muy especial, pero simplemente no, nuestra rama no es especial. Lo que sucede es que esa es la rama que nosotros conocemos. Si viviéramos en esta otra rama, entonces pensaríamos que esa rama es muy especial. Aunque hay que reconocer que algunas de esas ramas no pueden tener lo que nosotros conocemos como átomos, moléculas, ni mucho menos proteínas y todo lo que se requiere para la vida. Entonces, básicamente lo que está diciendo esta teoría es,
No, señores, lo que pasa es que hay muchísimos universos y en esos universos hay todo tipo de leyes. Entonces, no es que nadie se puso a afinar las condiciones iniciales del Big Bang, no es que nadie se puso a afinar las leyes respectivas, por ejemplo, la proporción que hay entre el electromagnetismo y la gravedad, nadie se puso a hacer eso, que eso está muy bien estudiado, cuál es la diferencia de fuerza entre la gravedad y el electromagnetismo. En otro universo las cosas son de otro modo, entonces existen muchos universos. Y por consiguiente, deje, señor Paul Davis y todos los demás, deje de estar preguntando por qué son importantes las leyes estas. Simplemente este es el árbol en el que nosotros estamos. Es más o menos lo mismo que si usted entra a un edificio, piense en un edificio como este, pero imagínelo gigante, imagínelo con centenares de pisos y con cuadras y cuadras y cuadras, y hay salones que están pintados de verde y otros de amarillo y otros de azul, y usted está viviendo en el salón pintado de azul turquesa, y usted dice, pero ¿por qué el universo tiene que tener color azul turquesa? Entonces los del multiverso dicen, no tiene que ser azul turquesa. Si pudieras salir de tu universo, encontrarías que hay otros universos pintados de verde o de naranja o de gris o de lo que sea. Hay universos para todos los gustos. Tu universo no es especial. Como usted se da cuenta, más o menos la teoría del multiverso viene a ser muy parecida a la teoría de la evolución, en el sentido de que lo que está planteando, ¿qué es? Está planteando que aquello que ha dado resultado es lo que nosotros consideramos especial. Y estos dicen, no es ninguna especialidad. Bueno, obviamente, como toda teoría científica, pues tendría que ser probada. Y aquí es donde entramos a la parte del escepticismo y de las objeciones. Entonces vamos a plantear objeciones, pero vamos a empezar por el diseño inteligente. Pasamos a la segunda parte de nuestra clase, queremos ser muy ágiles en esta ocasión porque ya le hemos dedicado bastante tiempo a todo esto, aunque uno se da cuenta que le podría dedicar muchísimo más. El diseño inteligente básicamente lo que quiere responder es a la teoría de la evolución, la teoría de la evolución. Téngase en cuenta que la teoría de la evolución ha tenido dos grandes fases. La primera fase es la que se inaugura pues, con el gran naturalista británico, Grant, pues por su influencia, naturalista británico completamente ateo, a pesar de lo que digan algunos que tratan como de lavar la figura de Darwin, él era ateo, Charles Darwin dice la teoría de la evolución. Esa es la primera fase de la teoría de la evolución. La expresión que utiliza, ojalá ustedes investiguen más sobre Darwin, no Darwin Castiblanco, sino Charles Darwin. Si ustedes investigan más sobre Charles Darwin, ustedes encuentran que este hombre hablaba de la transmisión de rasgos. La palabra en inglés, para los que gustan del inglés, es la palabra trait, T-R-A-I-T, traits. Entonces, lo que se transmiten son los rasgos. Pero Darwin, aunque plantea toda su teoría de la evolución, no tiene una explicación sobre la transmisión de los rasgos. Esa explicación vino después con la genética, en la cual entra, por cierto, un sacerdote, Gregory Mendel. Gregory Mendel entra ahí y Mendel hace toda una explicación sobre la transmisión, sobre las leyes de la herencia, los genes dominantes y recesivos. Y sobre todo, Mendel y en general la genética, muestra un mecanismo de la transmisión de rasgos. Muestra cómo se pueden transmitir los rasgos. Y ese cómo se pueden transmitir es algo que se puede encontrar en las células de su cuerpo. Podemos ir a las células de su cuerpo y en las células de su cuerpo encontrar por qué usted tiene piel clara o piel oscura. Por qué a usted le sale mucha barba o casi no le sale barba. Por qué usted es propenso a enfermarse de tal o cual cosa. Entonces, la genética es el mecanismo por el cual se transmiten los rasgos, los traits. Entonces, la transmisión de los traits que decía Charles Darwin se da a través de genes. El descubrimiento de los genes vino a darle una nueva vida, un nuevo impulso y, en cierto sentido, una confirmación. Luego, pues viene todo el avance de la tecnología en biología y en medicina que permite observar lo que es el núcleo. Y dentro del núcleo,
observar esas piezas que hoy conocemos como cromosomas y dentro de los cromosomas los genes. Es decir, es como una confirmación total al materialismo. Lo que usted es depende simplemente de sus genes, depende de su materia. Bien, la teoría del diseño inteligente, que ha tenido su principal exponente en el señor Behe, B-E-H-E, usted que me está ayudando, por favor, averigüe el nombre completo de Behe y cuándo nació. Este señor Behe, o Behe, yo no sé cómo lo pronuncia, este señor Behe, B-E-H-E, es uno de los primeros propulsores del diseño inteligente. Básicamente lo que quiere Behe no es inmediatamente demostrar a Dios. Lo que quiere Behe es mostrar que la teoría de la evolución es insuficiente. Y entonces, ¿por qué es insuficiente? Porque Behe dice, mire, nosotros podemos exhibir realidades orgánicas que no pueden haber salido de evolución. En lo que se apoya Behe es lo que se llama el orden estructural, como lo veíamos en el artículo que estudiamos la vez pasada y que debe quedar en las notas de esta clase. ¿Sí, señor? Dice que es un estadounidense. ¿Sí? Del 52. Del 52, muy bien. ¿Y tienes ahí el nombre de él? ¿Nombre completo? Tiene que estar, ¿no? Es Michael Behe. Michael Behe. Entonces, Michael Behe es el iniciador. Luego hay otros autores que le han dado fuerza al diseño inteligente. Entonces, la teoría de Behe es interesante, pero luego vamos a ver por qué no nos convence y qué ataques ha presentado el lado evolucionista frente a Behe. La teoría de Behe es la siguiente. Él dice, mire, hay organismos o hay partes de organismos que son sumamente complejas, cuyas partes son inexplicables sin las otras partes. La idea de él es esta. Supóngase que usted tiene que hacer una caja de transmisión, de esas cajas de transmisión de los cambios en los carros. Una caja de transmisión requiere una cantidad de piezas, una cantidad de engranajes. Pero esos engranajes solo adquieren sentido cuando tú armas la caja de transmisión. O sea, empezar a producir engranajes sin que esos engranajes se sepa para qué son no tiene ningún sentido. Entonces eso es lo que dice Behe. En un ojo, no solamente el ojo humano, sino prácticamente cualquier ojo, hay una serie de piezas que no tiene sentido producir si no es con vistas a un ojo. Por ejemplo, piense usted un cristalino. ¿Para qué sirve un cristalino? El cristalino, como sabemos, es una especie de lente, ¿no? Todos tenemos cristalino en nuestros ojos, uno en cada ojo. Entonces, ¿para qué sirve el cristalino? Pues el cristalino solo sirve para producir la adecuada refracción de modo que la imagen se pueda retratar o se pueda generar en la retina. Entonces, un cristalino sin retina no funciona, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo es que la naturaleza empieza a producir cristalinos? ¿Cómo es que la evolución empieza a producir cristalinos que no podían estar resolviendo ningún problema a menos que estuviera produciendo también retinas? Pero luego te das cuenta que un cristalino y una retina tampoco sirven. Tienes que tener un ambiente y por eso los ojos tienen una forma o elíptica o en general circular. Esa es la mejor forma para un ojo. Entonces, pero ese líquido que tiene que estar ahí también hay que producirlo. Ese humor vítreo, tienes que producirlo. Y entonces, ¿de dónde produces tu humor vítreo? ¿De qué te sirve producir humor vítreo si no tienes cristalino, si no tienes retina? Entonces, ¿por qué la naturaleza evolucionó para producir humor vítreo si no es porque estaba también produciendo cristalinos y estaba produciendo retinas? Entonces, ¿quién le dijo a la naturaleza? Es como si fueran obreros, ¿no? Tú a producir cristalinos, tú humor vítreo y tú retinas. Por no decir otra serie de piezas, porque luego la retina tiene que conectarse con el nervio óptico. De hecho, algunos dicen que la retina no es otra cosa sino el terminal del nervio óptico. Entonces, la teoría de Behe al principio parece bastante convincente. Behe dice, la teoría de la evolución no puede explicar el origen del ojo, porque el ojo tiene partes que individualmente consideradas no tienen sentido y que solo adquieren sentido en el conjunto. Entonces, ¿quién diseñó la máquina? Por eso se dice diseño inteligente. Diseño inteligente. Entonces, Behe presenta una serie de ejemplos. Los dos más conocidos son este que he dicho del ojo y el otro es el de una bacteria que se mueve por medio de una especie de hélice.
Pero esa hélice es una cadena proteínica que tiene como forma de espiral. Y tú te das cuenta que efectivamente esa espiral no sirve para nada. No puede servir para otra nada si no es para moverse. Pero el motor que mueve a esa hélice, o sea, lo que hace que gire esa hélice, está dentro del cuerpo de ese flagelum, dentro de esa célula, y ese motorcito no tiene sentido sin el flagelo. De nuevo, es como que tú estás haciendo una pieza y el otro está haciendo otra pieza y después resulta que las piezas que ustedes hacen cumplen un propósito, pero juntas. Eso es lo que le maravilla a Beje. Son piezas que funcionan juntas. Y si funcionan juntas, no tiene sentido hablar de evolución, porque ¿cómo es que la evolución empieza a producir, por una parte, motor que mueve espiral y por otra parte una espiral? No tiene sentido. Bueno, ese es el argumento del diseño inteligente. Como ustedes se dan cuenta, el diseño inteligente lo que quiere es contradecir la teoría de la evolución por vía de contraejemplos. Amigos queridos, es un camino argumentativo bastante peligroso. El tema de los contraejemplos es un camino muy peligroso. Yo personalmente no se lo recomiendo mucho. Sobre todo si usted está tratando con científicos. Porque básicamente lo que Beje dice es imposible. Y la respuesta de los evolucionistas ya sabrás cuál es. ¿Cómo que es imposible? Entonces se pusieron a investigar cómo pudo haber surgido el ojo. Y entonces te das cuenta que el origen remoto del ojo son los fotorreceptores. ¿Y desde cuándo existen fotorreceptores? Desde hace miles de millones de años. Porque los primeros fotorreceptores no son ni más ni menos, sino que los organelos o lo que tienen las plantas para hacer la fotosíntesis. O sea, la fotosíntesis, ¿cómo sucede si no es por sensibilidad a la luz? Y luego te das cuenta que los organismos que son sensibles a la luz hacen algo con la luz. No solamente producen energía, sino que hacen otra cosa. Todos sabemos, por ejemplo, que hay muchas flores que se cierran, ¿cierto? En la noche se abren, en el día, el girasol que va siguiendo la ruta del sol. Entonces, o sea, que haya organismos sensibles a la luz tiene sentido. Entonces se puede pensar perfectamente en una placa fotorreceptora y que esa placa fotorreceptora, para captar un poco mejor la luz, empieza a huecarse. Entonces, no voy a plantear aquí toda la explicación, pero ya hay muchos que le han dicho: señor Beje, deje de inventar, que es imposible. El hecho de que usted no lo haya entendido no es nuestra culpa, pero sí es posible explicarlo. Sí es posible explicarlo. En todos los casos, en todas las respuestas que le han dado a los defensores del diseño inteligente, en todos los casos, lo que han hecho es presentarles modelos primitivos que de alguna manera hacen eso. Yo no sé, no me sé de memoria cuál es la respuesta que han dado con esos flagela o flagellum que tienen su especie de hélice, pero por inventarme aquí algo, por ejemplo, cabe pensar en una célula que tenía una especie de cola y que esa cola aprendió a moverla primero en un sentido y después en otro sentido y después entonces, o sea, si hay un proceso. Si hay un proceso que puede llevar allá. Entonces, el diseño inteligente está siempre en entredicho. Y casi a cada contraejemplo que consiguen los del diseño inteligente, pues los evolucionistas le encuentran una respuesta. Usted dice que no se puede, y mire que sí es razonable encontrar que sí se puede. Y en algunos casos, pues han encontrado animales prácticamente intermedios. Y esos animales intermedios, pues es algo que sorprende. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que existen unos peces que pueden sobrevivir durante muchos minutos, incluso horas fuera del agua. Y pueden empezar, o sea, tienen como una especie de adaptación para procesar algo del oxígeno de la atmósfera. O sea, no solamente sacan oxígeno del agua, sino que sacan oxígeno de la atmósfera. O sea, literalmente son anfibios. Eso sí es ser anfibio. Entonces, si uno mira, les invito a que busquen esos peces anfibios, que además tienen unos movimientos torpes así sobre aletas. Si ustedes miran esos pececitos que existen, y usted mira esos peces, usted dice, sí, tiene mucho sentido que la vida haya empezado en el mar y que haya pasado después a la tierra.
Bueno, entonces, con todo el respeto para Michael Behe y sus amigos seguidores, yo he conocido aquí en Colombia gente muy entusiasta del diseño inteligente. Pero el hombre más preparado en Latinoamérica sobre diseño inteligente que yo conozca es un señor, por si les interesa, este señor se llama Daniel Iglesias. Él es uruguayo, ha sido un gran estudioso del tema de la evolución, ha escrito mucho sobre evolución y a fecha de hoy, él sigue siendo un acérrimo defensor del diseño inteligente. Él sigue pensando que efectivamente la teoría de la evolución es simplemente una teoría. La teoría de la evolución no resuelve los problemas, la teoría de la evolución queda rebatida por el diseño inteligente. Si ustedes me preguntan a mí, no es el camino que yo seguiría, me parece que no es lo que da respuesta y me parece que ha tenido numerosos fracasos, auténticos fracasos de ese argumento. Además, como veíamos en el artículo que les pasé la otra vez, el artículo de Barrés, me parece que se llamaba ese señor, el artículo de Barrés, pues él decía: el diseño inteligente siempre depende de lo que la naturaleza no puede. Mientras que el argumento de Santo Tomás se refiere a las capacidades que sí tiene la naturaleza. Entramos así a la última parte de nuestra clase. Hablemos entonces de cuál podría ser una respuesta adecuada a estas teorías. Voy a referirme primero al caso del multiverso, que me parece que es algo interesante. Es algo interesante porque tiene que ver con un principio filosófico que yo les pido que ustedes investiguen. Recuerden que no todo lo podemos ver en clase. Investiguen sobre el principio antrópico. El principio antrópico tiene muy profundas discusiones antropológicas, filosóficas, duras, serias, y es muy interesante. Tiene dos versiones, se habla del principio antrópico débil y el principio antrópico fuerte. Básicamente el principio antrópico es el que trata de tener en cuenta que los que buscamos respuestas, las buscamos porque nosotros mismos estamos aquí. Algo parecido a lo que hemos dicho de que yo digo por qué es tan especial esta rama, y resulta que la rama no es tan especial, sino que si no estuviera esa rama yo tampoco estaría aquí para preguntar por qué está esta rama. Ese es el principio antrópico, pero eso tiene bastante, bastante sazón, tiene bastante densidad, principio antrópico. Entonces es interesante. Hace poco me encontré con el caso de una científica que cree tener una prueba de cómo se podría demostrar la teoría del multiverso. Bueno, entonces por mi afición a la ciencia y por el tema de la filosofía y por las clases con ustedes, entonces dije, pues voy a ver cómo dice esta señora. Básicamente, esta señora tiene una posición interesantísima, interesantísima. Lo que ella plantea es esto: mire, resulta que usted tiene galaxias. Además de las galaxias, usted tiene cúmulos de galaxias. Además de los cúmulos de galaxias, usted tiene supercúmulos de galaxias. O sea, todo eso se va como volviendo racimos de racimos de racimos. Esos racimos de galaxias que usted tiene, esos racimos de galaxias, a veces se mueven. ¿Qué puede hacer que se mueva un racimo de galaxias? O sea, es inimaginable la cantidad de masa que tiene un racimo de galaxias. Pero resulta que hay movimientos que se detectan de distintos racimos de galaxias hacia puntos en el universo. O sea, usted imagínese que usted llega para un lugar, por decir aquí en Bogotá, la Plaza de Bolívar, y usted se da cuenta pues que hay mucha gente, pero usted ve que todo el mundo está yendo como hacia una tarima. Lo que usted se pregunta es, ¿qué hay en esa tarima? ¿Hay un humorista? ¿Hay un predicador? ¿Hay un político? O sea, ¿quién está en esa tarima? Obviamente, en el caso del universo, lo único que puede estar en ese punto hacia el que se dirigen racimos de galaxias es gravedad. Pero resulta que cuando estudiamos la gravedad que podría haber ahí, no hay una explicación suficiente para mover racimos de galaxias. Entonces dice ella, pues lo que está sucediendo es que ese es un punto donde seguramente se hace sentir la gravedad de otro universo. Usted piense que los universos, el universo pues es por lo menos tridimensional o cuatridimensional si hablamos del tiempo.
Pero usted imagínese que el universo fuera bidimensional, como una hoja de papel. Y usted a un milímetro de la hoja de papel pone otra hoja de papel, que sería otro universo. Y entonces resulta que dentro de esta hoja de papel, pues las galaxias se atraen hacia ciertos puntos. Pero imaginémonos que en la otra hoja de papel hay una super, super, super galaxia, super masiva. Esta galaxia que está arriba podría atraer a las galaxias que están abajo y no pertenece al mismo universo. O sea, habría interacción entre los distintos universos a través de la gravedad. Aquí hacemos una pequeña pausa para preguntar, ¿qué tan convincente puede ser esa teoría para demostrar que existen multiversos? El problema que tiene la teoría de esta mujer para demostrar que sí existe el multiverso es que supone que hay leyes comunes. Es decir, supone que la misma gravedad que obra en nosotros tendría que obrar en ese otro universo. Y precisamente se suponía que la teoría de los multiversos iba a demostrar por qué había leyes. Pero si nosotros empezamos a afirmar que existen leyes comunes, lo que estábamos tratando de explicar tiene que darse por supuesto. Es decir, hay un vicio de circularidad en la explicación. Eso significa que nosotros no podemos hablar, o sea que la teoría del multiverso es prácticamente imposible de demostrar. ¿Por qué? Esto es importante porque ustedes van a seguir oyendo hablar de esto. Acuérdense que uno va en el ocaso de su vida, pero ustedes son jóvenes, unos más que otros. Eso yo siempre lo aclaro. Entonces, ustedes van a seguir oyendo hablar de esto. Mire, se acordarán de mí con esta frase que les voy a decir. La teoría del multiverso es imposible como explicación del origen de las leyes. ¿Por qué? Porque usted tiene dos posibilidades. O hay leyes comunes entre los universos, y entonces usted no está explicando nada. O hay leyes diversas entre los universos, y entonces no hay interacción entre ellos. Y si no hay interacción, no hay demostración científica. Trate de escribir eso con sus palabras para que se acuerde de mí. Después ya cuando usted diga, bueno, ya celebramos la misa de cabo de año del Padre Nelson, entonces ya usted pueda decir, oiga, sí señor, nos lo dijo, nos dijo en la clase. Entonces, repito, la teoría del multiverso no se puede demostrar porque si hay leyes comunes entre los distintos universos, no estamos explicando el origen de las leyes. Y si no hay leyes comunes entre los universos, entonces no hay interacciones posibles. Y si no hay interacciones posibles, entonces es simplemente ¿una qué? Teoría. Una teoría, porque bueno, teoría es una palabra muy seria en ciencia. Es una hipótesis indemostrable, una hipótesis indemostrable. Bueno, eso en cuanto a por qué no podemos admitir la teoría del multiverso. Y téngase en cuenta que cuando nosotros, por ejemplo, en la profesión de fe decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, decimos, de todo lo visible y lo invisible. Es decir, nosotros no estamos hablando solo de lo percibible o cognoscible con aparatos, con instrumentos, estamos hablando de creación de todo. Por eso el concepto de universo que nosotros tenemos no es el conjunto de la materia regida por tales o cuales leyes, sino todo lo que existe. Bueno, eso en cuanto a la teoría del multiverso. El grave problema que tiene la teoría de la evolución, ¿cuál es? Si uno no le da su fe al, ¿cómo se llama? Al diseño inteligente. Si uno no le pone fe al diseño inteligente, con todo el respeto hacia Daniel Iglesias, y hacia tantas otras personas de mucha inteligencia. Yo conocí un científico aquí, católico, aquí en Colombia, también acérrimo, así súper entusiasta del diseño inteligente. Y en parte es porque consideran que es la mejor manera de guardar la relación entre ciencia y fe. Para mí el problema de la teoría de la evolución es distinto. Es básicamente un problema matemático. Si el mecanismo de la evolución es el azar, ¿cuánto tiempo tarda el azar en producir la solución adecuada para un problema? Sobre todo porque se supone que es un azar justo, o como dicen en inglés, fair game. Es un azar justo, un azar que no privilegia ninguna opción especial. Entonces, ¿usted se acuerda que en un programa de estos comentábamos en una clase de estas, yo programo porque estoy grabando aquí lo que es la mente, en una clase de estas comentábamos lo de la danza de las abejas para indicar hacia dónde se encuentra el polen?
Entonces piense en ese comportamiento, la danza de las abejas para indicar a dónde se encuentra el polen. Si usted es acérrimo creyente del azar, usted tiene que suponer que hubo abejas que diseñaron otras danzas, ¿cierto? Porque todas las danzas serían igualmente posibles. Entonces, ¿cuántas generaciones de abejas tienen que extinguirse para que la danza acertada produzca la reproducción de las abejas acertadas? Entonces, el gran problema de la evolución es un problema de tiempo. El universo es verdad que tiene cerca de 13.800 millones de años de existencia. Ese es el universo. Pero ¿cuánto tiempo tiene la vida? Desde las formas más elementales. Pues la vida, por ejemplo, aquí en la Tierra, el planeta Tierra tiene algo así como 4.500 millones de años. La vida aquí en la Tierra puede tener unos 1.500 millones de años. Pero ahora tienes un problema. Y es que según las investigaciones de los científicos, de esos 1.500 millones de años, algo así como 1.200 solo existían organismos unicelulares. Entonces te quedan apenas unos 300 millones, no me creas las cifras, ponle 500 millones. Aumentalo más, 800 millones de años. Son 800 millones de años para arrojar los dados y obtener que las abejas tengan los comportamientos apropiados. Entonces, el problema está en que si tú afirmas que es el puro azar y la selección natural, el azar es una máquina muy lenta. Si no van a escribir otra frase, escriban esa. El azar es una máquina muy lenta para encontrar la solución. Sí, es verdad. Yo puedo, este es un ejemplo que se cita siempre en ciencia. Yo puedo poner a 5.000 millones de micos a que golpeen en una máquina de escribir y de pronto me sale un soneto o me sale en las obras de Shakespeare. Pero el problema es cuánto tiempo requieren esos micos para que estadísticamente eso sea posible. Y el problema es que el tiempo no le da a la teoría de la evolución. O sea, tú no puedes en menos de 800 millones de años producir lo que estamos viendo aquí. Y no lo puedes producir porque tú tienes que suponer que el azar es fair game, es juego justo. Y si el azar es juego justo, quiere decir que tienen que haberse producido estadísticamente con la misma probabilidad todas las posibilidades. Y si tú empiezas a pensar que se producen todas las posibilidades, no te da el tiempo para crear lo que vemos. O sea que el problema está en la temporalidad. La teoría de la evolución no da para explicar lo que vemos en el tiempo que conocemos que ha existido. Ese es el problema. El azar es una máquina demasiado lenta. Ahí está el problema central. Otro problema, que la segunda oleada, la primera oleada de la evolución fue la de Charles Darwin. La segunda, la neoevolución, es la que viene con la genética. Bueno, pues hay una tercera oleada de evolución que es crítica de esta segunda oleada y que dice, no señor, las mutaciones no suceden al azar. Las mutaciones están motivadas por una dirección. Hay artículos, búsquenlos, yo les voy a poner también artículos. Las mutaciones están dirigidas por una dirección. O, según el lenguaje que nos gusta, hay una teleología en las mutaciones. Las mutaciones no son al azar. Entonces, ¿con qué nos quedamos y cómo conecta esto con Santo Tomás? Pues a mí me parece que la ciencia misma está descubriendo lo que ya acabo de decir. Las mutaciones no son al azar. Si en las mutaciones hay una teleología, si en las mutaciones hay una dirección, quiere decir que las leyes de la física y de la química ponen una dirección a las mutaciones posibles. Por ejemplo, le voy a dar un caso. Le voy a dar un caso que es interesante. El elemento químico carbono tiene grandes parecidos con el elemento químico silicio. Teóricamente usted puede soñar con un organismo que mezclara carbón y silicio. Usted puede soñar en eso porque hay propiedades químicas que son muy semejantes. Y el carbón y el silicio, o sea, un organismo que tuviera no solo carbono, sino silicio, sería un organismo rarísimo, uno no lo puede imaginar, pero eso podría existir. ¿Cuál es el problema? El problema está en que las propiedades del carbono, y hay gente que ha dedicado su vida entera a estudiar las propiedades del elemento químico carbono, las propiedades del carbono son tan supremamente únicas que todos los que han tratado de suponer cómo sería una vida basada en el silicio han fracasado. Es demasiado único el carbono, demasiado único. Los enlaces orbitales,
las valencias de los niveles orbitales de los electrones, en fin, una serie de propiedades que hunden sus raíces en la mecánica cuántica, en la física y en la química, hacen que el carbono sea absolutamente único. Eso quiere decir que hacer proteínas de silicio es prácticamente imposible, incluso para la tecnología que nosotros tenemos ahora. Entonces, ¿con qué nos quedamos los creyentes? Y con esto concluimos. No nos convence la teoría de la evolución, digamos, en su versión del azar. La teoría de la evolución en la versión del azar no convence. Y no convence por problemas de tiempo. El azar es una máquina, el puro azar es una máquina demasiado lenta. Lo que nosotros sí podemos creer es que hay propiedades que están en la materia y que son inexplicables desde la materia misma y que hacen posible una evolución teleológica. Hay propiedades que están en la materia. El ejemplo típico es el carbono. Propiedades que están en la materia y que son inexplicables a partir de la materia misma, porque evidentemente no se ha dado esas propiedades, y que hacen posible una evolución teleológica. Esa es la manera de plantear el quinto argumento de Santo Tomás para la existencia de Dios. Es decir, nosotros podemos admitir una evolución teleológica que finalmente nos remite a la forma y por consiguiente nos remite a la presencia del Logos que se encuentra en la creación. Ese es el modo propio de plantearlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.